que murmure la gente. La calle ha ensañado los años. Salud, salud, salud. Ay, pero, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Toma que la gente ya conmigo. Acompañarnos al festejo de mi mamá. Quiero primero, antes que nada, darle las gracias a Dios nuestro Señor, porque nos los ha dejado vivir muchos años, tanto a ella como a mi papá, que tuvieran uno que otro hijo, ¿verdad? Hemos sido, a pesar de las circunstancias, subidas y bajadas, hemos sido muy felices todos, y pues pedirle a Dios que como familia sigamos unidos y que les dé mucha salud a los dos y a nosotros también. Y esperamos reunirnos más seguido, porque pues hay algunos de los familiares, primos sobre todo, que los veo por allá cada año, si bien me va. Pero saben que se les quiere a todos y que son bien recibidos tanto aquí en la casa de mis papás, de mi hermano, y cuando vayan a México también yo los puedo recibir con mucho gusto. Y los quiero mucho a todos. Que la sigan pasando bien. Con todos, que ya teníamos tiempo de no convivir, y les pido que todos nos unamos para pedirle a Dios nuestro Señor que nos siga prestando a mi hermana, que yo la veo como una madre. Ella también a mí me dio pecho, aunque no soy su hija, pero yo la veo a ella como una madre. Siempre han sido, como esposos, un ejemplo a seguir. Con los altibajos, pero la han llevado muy bien. Yo sí quisiera y quiero que le demos un aplauso a mi hermana, que ya los años que cumplió, no parece que tenga esos años. Que Dios nuestro Señor no la deje vivir más tiempo, que pues para tener más hermana y madre por más años. Que así sea. Gracias, tía. Señores y señoritas, que tengan muy buenas noches. Es un placer tenerlos por aquí, en esta celebración tan especial, cumpleaños de mi madre. ¿Cuántos quisiéramos tener una madre a esa edad? Varios. Sin embargo, no la tienen. So, debemos darle gracias a Dios. Lo mismo, mi padre. Mi padre es un orgullo. Pobrecito, así como lo ven, yo lo quiero un chingo. Él ya sabe que... Es lo que me dijo él, así como lo ven, también lo quiero yo. Así es de que, pues, hay que seguir celebrando y esperemos Dios nos los deje bastantes años.
Gracias. No, pues yo nada más quiero decirle feliz cumpleaños a mi mamá. Que no sea el último, que vengan muchos años más, llenos de salud y felicidad como hasta ahora. Y gracias a todos por habernos acompañado y haber hecho esto posible para ella, porque a ella le encantan las fiestas. Ella es feliz, es número uno. Entonces, pues aquí nos esperamos el próximo año, si Dios quiere, con el favor de Dios. Sí, porque mi mamá no, Gladys, para el próximo año tu niño no lo festejes este día. Porque mi mamá se enoja cuando hay dos fiestas en un día. Quiere que lo cambien. No, más bien se adelantó este año porque iba a ser el próximo, pero quisimos aprovechar que mi tía estuviera aquí, y Chela, y Joel y Manuel para aprovechar el viaje. Entonces, pues muchas felicidades y papá y mamá, los quiero mucho y gracias. Y aquí estamos en lo que podamos. Okay. Y gracias por todo. Por su cumpleaños y darle gracias a Dios por haberle los dado como padres. Han sido un ejemplo para nosotros, para cada uno de nosotros. Gracias a ellos creo que cada uno ha perdurado con sus familias. Menos yo. En la mayoría. Yo ya voy por la mayoría. En la mayoría. Y han sido unos buenos padres. Y que Dios nos lo siga bendiciendo a los dos, a mi mamá y a mi papá, que nos lo deje por muchos años más. Y los quiero mucho. Gracias por ser mis padres. Quiero llorar. Muchas felicidades y salud. Voten por él. No, definitivamente no. Mi papá José llegó a los 100 y bien me acuerdo que decía: si quieres vivir más, ponte en paz. Si quieres vivir una vida larga, vive despacio. Así que no nos preocupemos por problemas que no son problemas. Uno se los cree en la mente. Miren, aquí está Plátano. Un buen ejemplo. Porque ella siempre ha sido una señora que no ha sido una persona nerviosa. Siempre ha sido una persona tranquila. Mi tío Guillermo le decía que la sangre le corría a un minuto por hora. Y a mí mi novia me dice que tengo, que me corre a tole por las venas. Así que, mientras no sea melaza, porque no, esa sería todavía más lenta. Pero bueno, pues nada más le quiero decir a mi mamá que feliz cumpleaños, y aunque ya son muchos, pero que nos dure más. Eso sí. ¿Eh? Y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que cumpla mucho más. Y mi papá también. Mi papá también, que nos aguante otro buen rato. Otro buen rato. Sí. Bueno. ¡Votan por mí! ¡Presidente municipal! ¿De dónde? Muchas gracias, que desde bebé me cuidó muchos años, me aguantó tantas travesuras que hice, tantos desastres que causé, pero pues todos estamos bien y me da mucho orgullo tener a mis abuelos vivos de parte de mi mamá, ya que de parte de mi papá pues ya no están. Muchas bendiciones y espero verlos muchos años más. Un abrazo a los dos. Y
y vamos a estar todos contentos con que nos acompañen el tiempo que sea necesario. Bueno, muchas gracias. Amén. Amén. Imagínense qué tanto tengo que decir que hace 35 años que yo llegué a que ustedes me abrieron las puertas de su familia. Creo que fui el tercero, ¿verdad? Tercero del 1, 2, yerno. Cuarto yerno. ¿Verdad? Y el más joven. En su momento sí, ¿verdad? El cuarto sí, porque está María. Ah. Rubén, María, y Toño, y luego yo. ¿Verdad? Entonces ya 35 años. Yo a lo largo del tiempo pues he convivido más con ustedes que con mi familia. Yo con mi familia lamentablemente muy poquito, que desde que me casé pues nos vinimos para acá y pues fue una bendición que Dios me haya puesto en la familia de ustedes y darles mucho pues las gracias que nunca les he dado porque me regalaron una linda y hermosa mujer, una buena esposa, una buena madre. Y eso es verdad, y aunque le hagas sniff, pero es la verdad, y pues gracias por eso y que Dios la siga conservando muchos años más a usted y a don Manuel. Y qué ejemplo tan maravilloso. Cada vez yo digo, pareja que longeva tantos años de casados, siempre juntos, es un gran ejemplo, la verdad, como pues esposos. Eso es lo que se trata, de poner un buen ejemplo, ¿verdad? Eso, así es. Ponerles y yo siempre recuerdo algo que usted dijo, para durar, el amor tiene que ser discreto, ¿verdad? Y yo he tratado de, al menos con Gaby, de ser lo más discreto que puedo. Te doblas, que hay que contar hasta 10. No, no. Pues una vez más, gracias por... 10 viejas. Una vez más, gracias por todo, señora. Gracias por todo, de veras, por haberme recogido en esta familia. Una vez más. Gracias. Feliz cumpleaños. Muchas gracias por todo el apoyo que nos has dado a la familia. Y por todas las veces que hemos venido y visitarla, y siempre nos ha tratado muy bien. Bueno, a mí, bueno, a su hija siempre la va a tratar bien, ¿verdad? ¡Es el favorito! ¡Ah, sí! ¿Cómo no? Pero... Che, el segundo hiciera el dedo, pero... Por no tener papá y mamá creciendo mucho, o sea, vivía con mis tíos. Llegué a esta familia y cuando conocí a Norma y mis suegros se abrieron a las manos a mí, los abrazos. ¿No? Me dieron los brazos y eso lo agradezco mucho. Y les doy muchas gracias por ellos, por el apoyo que me han dado. Muchas gracias. Muchas bendiciones y gracias por todo el apoyo que nos han dado a todos. Y pues es todo. Gracias. Soy la novia de Brian. Muchos no me conocen, pero yo les quiero felicitar de todo corazón, porque son un ejemplo de matrimonio, también para todos sus hijos, y yo solamente les quiero desearle mejor, que Dios los siga bendiciendo a los dos, que sigan cumpliendo muchos años de mucha salud, mucho amor, mucho dinero. Claro que sí. Claro, y bueno, a veces me pongo un poquito nerviosa, pero a mí me gusta estar feliz por la gente que es feliz. Cuando uno lo demuestra, se ve, se siente, y yo estoy muy agradecida de formar
parte de su familia, de que me acogen con todo su amor. Entonces estoy muy agradecida con ustedes, con la familia Medel Garibay. Y pues no sé qué más decir, muchas gracias y estoy muy feliz de estar aquí festejando con todos ustedes, que ahora para mí son como mi familia también. Gracias. Tía, pues yo qué puedo decir, yo todo el tiempo los he querido bien mucho y no nomás a ustedes, a todos mis primos los he mirado como hermanos. Tengo muy bonitos recuerdos desde que mi papá nos llevaba a Tijuana. Todo el tiempo los he llevado en el corazón. Les deseo que Dios nos los siga dejando muchos años más para seguir teniendo estas reuniones. Que Dios los bendiga. El fondo de ese corazón, eso es bonito. Nunca... no hay que criticar a mucha gente que quieren buscar lo negativo en cada una de las personas. Hay que buscar lo bonito. Y si buscas eso, siempre vas a tener una bonita vida, bonito día, bonitos recuerdos. Los recuerdos con ustedes han sido muy bonitos y gracias por aceptarnos. Aceptarme a mí también, porque no tiene otra, ya me casé. Aunque no queda, se regó. Pero gracias, siempre es un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Para los que no me conocen, soy la cuidadora de Don Manuel y mi nombre es Delmi Novoa y soy la... Es parte de la familia. Parte de la familia de los... Garibay. Garibay. Muchas gracias. Feliz noche. ¿Pero qué va a decir? ¡Ya acabó! A mis hijos. Pégueselo más. Pégueselo más. A todos mis hijos, a todas mis sobrinas, ¿no eres? Mis nietos. Y esposos de mis hijas. Y quiero decirles que los quiero mucho a todos, ¿eh? Aunque, que Dios los bendiga. Que Dios me los bendiga a todos y que me cuide y me proteja de todos los peligros que me y que los acompañe siempre. Yo siempre a todos les hago una ilusión. Y gracias les doy por todo. Que pasen todos muy buenas noches. A la señora ahora en su cumpleaños. Ay, mi esposa querida Stephanie García de Garibay, que las queremos mucho y que Dios nos guarde otro para otro año estar aquí. Nos dé suerte de que se junte también mucha familia de todos nuestros familiares, de unos y otros y de todos, aunque a unos tenemos que retirarnos más lejos, otros más cerca, pero haciendo un propósito todo se puede. En el nombre de Dios, que Dios los bendiga, los cuide y que nos llegue a nuestras casas felices. Y hasta pronto, que pasen buenas noches, que Dios los bendiga. Thank you.